Muy buenas tardes, bienvenido. Pasaban apenas 2 minutos de las 18. Estamos como todos los miércoles en este programa que es Los Protagonistas, que es esencialmente de política. Y queremos hablar, ¿no?, de todos los temas que hacen a nuestro pueblo y también, lógicamente, porque no somos una isla, ¿no? No estamos aislados y sentimos, ¿no?, todo lo que pasa a nivel provincial y nacional. Recién estábamos hablando, acá usted ya lo está viendo en la pantalla, estamos hablando del concejal del Frente Renovador, Damián Rolando, ¿no? Este bloque político importante aquí en nuestra ciudad. Hoy, si no me equivoco, Rolando, son el tercer bloque, ¿no? Sí, ahí sí, está. Y vamos a hablar en principio de todo lo vivido con la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Ahora sí, os saludamos formalmente. ¿Cómo estás, Damián? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y bueno, dispuesto a compartir con vos todo lo que creas conveniente. Ahí está. Vamos a arrancar con lo que sucedió ayer, bien fresquito, el discurso del intendente, donde siempre, todos los años, hace un balance de su gestión en el 2017 y después tira algunos ítems, algunas ordenanzas o algunos temas que va a enviar al Consejo Deliberante para que sea tratado, ¿no? Sí, lo primero que creo que hay que observar es que esta inauguración no es un punto de partida, es un punto de continuación, porque en realidad vos tenés fundamentos para ayudarme a afirmar esto, porque has participado de un montón de sesiones extraordinarias. Claro. Casi que de alguna manera algo sin precedente en la historia del HCD en cuanto a que ha tenido mucha actividad en los meses previos, lamentablemente, por un montón de cosas que... Muchos que tienen que ver más con cuestiones nacionales que están pasando y que nos afecta más a Europa, ¿no? Porque impactan de una manera muy directa, es decir, no, eran más importantes los coletazos que el movimiento inicial, digamos, ¿no? Exacto. El efecto, o sea, estornudaban en Buenos Aires, pero salpicaban en Marcos Paz. Y eso hizo que nos encontráramos en varios momentos. Y por eso lo de ayer, más que un punto de partida, fue un punto de continuación, digo yo, porque lo que decía el intendente de continuar con esta política de inclusión con participación, me parece que esta conformación del Consejo Deliberante ya lo ha dejado de manifiesto. Y bueno, esperamos continuar con esta forma de trabajar, ¿no? Nosotros siempre decimos que estamos muy acostumbrados a tratar todos los temas con el mismo interés, con la misma preocupación, con la misma preparación. Ayer te comentaba un poco que no hay improvisación al respecto, sino que los bloques tratan de defender, de aportar miradas distintas o lo que sea, pero con fundamento. Y eso hace que habitualmente el resultado sea algo agradable desde el punto de vista de la participación, de decir, yo quiero votarlo porque estoy convencido de que esto es así. Y eso es lo que ha gobernado, al menos desde que estoy en el Consejo Deliberante, nuestra participación, y hemos visto que se ha ido haciendo algo muy común en el Consejo Deliberante. El día mismo de la apertura, hablamos por la radio con el presidente del Consejo, Víctor Magni, y lo consultamos, sí, en las reuniones que tiene con otros consejos vecinos, ¿no? Se da algo similar a lo que sucede en Marcos Paz, donde casi todos los temas salen por unanimidad, digo. Es un buen efecto, porque esto lleva, como vos decís, todo un trabajo previo, ¿no? Todo un lodazal de delimitar las cuestiones que uno no está de acuerdo y sí ver lo que uno está de acuerdo y que salga para adelante. Sí. Digo, no sé si pasa en todos los consejos, porque estamos hablando que en Marcos Paz hay un bloque oficialista y después tres bloques de oposición. Sí, yo creo que es un mérito del esfuerzo compartido. Pero de todas maneras, en esto, en el trabajo previo de este año, ya se han visto que para algunas cuestiones hay posiciones diferentes. No, más que nada los temas que vienen con el coletazo nacional y provincial, ¿no? Sí, después ahí, respecto a los temas comunes y de impacto únicamente en Marcos Paz, la mayoría, buscando alguna particularización desde algún punto de vista
Hay siempre alguien que afloja, alguien que avanza, o al revés. Alguno que dice que sí, otro que dice que no, alguno que se resigna, y siempre vamos logrando al menos acordar en un tronco común, que eso me parece que es beneficioso. Y hablando de ayer, tampoco tenemos que olvidar, al menos desde nuestro punto de vista, que el presidente del Consejo Deliberante habló sobre los resultados obtenidos, la documentación final. Exacto. E hizo mención a cierta cantidad de ordenanzas, de resoluciones y de comunicaciones. Sí, claro. Yo quiero decirles que no es lo único que hay en el Consejo Deliberante. Hay otros instrumentos muy importantes para el desarrollo de la labor legislativa, que son los pedidos de informes. Sí, claro. No se hicieron mención, exacto. No sé si fue un olvido, si tal fue... porque había extraviado incluso el papel. Sí, el papel que se va a alcanzar. Se va a alcanzar en el último momento. Por ahí en una lectura rápida olvidó. Igual sí, leerlo. Usted es muy hábil y usted lo está planteando con cierta simpatía. Sí, pero no lo puede decir ahí, lamentablemente. Pero, digamos, a los mismos destinatarios del mensaje optimista... Me imagino, porque mucho tiene que ver, Damián, que realmente no se contesta. Esta es una realidad, ¿no? La verdad que yo analizaba el discurso del intendente de ayer y digo... Desde su discurso no hay fundamento para no contestar los pedidos de informe. Es decir, si yo hubiera encontrado algo donde pudiera decir, acá, por esto es que no contesta los pedidos de informe, hasta me hubiera ido tranquilo. Yo recuerdo que en algún momento les había manifestado el intendente, en realidad no contesto porque como que son, no sé si decía palabras muy agresivas o había... No, y ustedes después monigeraron eso para intentar y tampoco se dio. Hemos intentado, no sabemos si era una cuestión de medida. Hay una propaganda en la Ruta 5, precisamente del Colegio de Agrimensores. Ah, justo y, donde viene el intendente. Donde viene el intendente, dice, la medida sí importa. Colegio de Agrimensores, decía, ¿no? Apelando a un chiste. Pero yo creo que, bueno... No sabíamos si era una cuestión de medidas, lo hacíamos más corto, lo hacíamos más largo, tuvimos resultado. No sabíamos si era una cuestión de contenido, lo hicimos escueto, lo hicimos simple, lo hicimos complicado, con fundamentos, sin fundamentos, reiterado. Hay veces que hasta preferiríamos que nos conteste para no tener que reiterarlo todos los años, porque son datos que siguen interesando. Y el pedido de informe es fundamental porque es la síntesis de, ¿se acuerda de lo del 22 de mayo de 1810, el pueblo quiere saber? Claro. Es decir, nosotros lo que pretendemos la mejor forma es obtener información para que en base a esos datos poder catapultarlo o disparar otro documento. ¿Hay alguna reglamentación que diga que hay un tiempo y si pasa ese tiempo, está él obligado a contestarlo? Digamos, depende de dónde surge la obligación. O sea, si la obligación surge desde el compromiso, está obligado. Porque de la misma manera en que cuando él llama a una extraordinaria, que nosotros tenemos la posibilidad de no ir, sin embargo estamos al pie del cañón. Claro. Y podemos, una vez reunido, no creer que lo que para lo que citó sea de interés tan rápido, porque dejarlo como, para lo... pero sin embargo estamos. De las últimas, estoy hablando del tema de la cárcel, que no participó en bloque. No participó en bloque. Pero igual el quórum lo dimos. Por eso digo, si ustedes hubieran faltado, pues, y hubiéramos estado en nuestro derecho. Pero el fundamento de nuestra participación está en el compromiso. Y bueno, nosotros... ¿Puede ser que habría que en algún momento que exista esa letra que diga el intendente está obligado a contestar en 5 días vista o lo que fuera? Pero, mire, él En esta sesión del jueves presentamos un pedido de informe que es pedido de informe por ordenanzas. La de mañana. Arranca el consejo. Por ordenanzas que no se cumplen. Eso ya habían presentado un montón de veces. Bueno, ahora, entonces yo le digo, ¿no? Le pregunto. Es decir, lo del pedido de informe, dejémoslo. Pero ¿y la ordenanza? El primer artículo, uno de los primeros artículos, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dice que el gobierno municipal está dado por el Consejo Deliberante y por el Departamento Ejecutivo. Dice y en el mismo nivel, no está hablando de una de un escalón más alto de alguien con respecto al otro. Y donde dice que el Departamento Deliberativo lo que hace es
proveer el marco legal, la documentación, las ordenanzas, y el que las ejecuta es el Departamento Ejecutivo. Más claro que eso, con respecto a esa obligación. Entonces, como esa obligación, que ahí está escrito, que tiene que cumplirlo, como él no lo cumple, nosotros le preguntamos, pero le preguntamos en buenos términos, si hay alguna razón suficiente, si hay una causa, un motivo, una circunstancia, una decisión política. Porque, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que incluso ordenanzas o proyectos que fueron presentados por el Departamento Ejecutivo no se cumplan. Y habiendo quedado la posibilidad de usufructuar la posibilidad del veto, que él lo ha usado en muchas. Es más, los dos primeros temas que vamos a tratar el jueves son dos vetos. Entonces, digamos, si los presenta a veces el mismo Departamento Ejecutivo o el oficialismo, si no hace uso del veto y no lo cumple, pero qué está mal, un chiste. Digamos, ese es el tema del fundamento de por qué los pedidos de informe. Hablando del tema veto, ¿qué necesita usted? ¿Los dos tercios para volver ahí? Sí, por eso que cuando uno tiene la posibilidad de explicarle a la gente respecto a que la mayoría en un consejo deliberante no es una cuestión de capricho, sino de importancia para lograr los objetivos que uno persigue, lo decimos por esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mayoría, nosotros oposición, en el supuesto caso de que toda la oposición estuviera de acuerdo, para sacar una ordenanza en comisión o sobre tabla, si es que ellos nos acompañaran para tratarlo sobre tabla, podríamos sacarlo sobre tabla. O sea que un proyecto determinado puede salir por mayoría de la oposición. Pero lo que no tenemos como mayoría son los dos tercios para aguantar el veto cuando el intendente hace uso de él. Entonces, por eso que yo creo que cuando uno dice, bueno, ahora que son elecciones legislativas, no las de medio término, no las de intendente, hay veces que la gente se anima un poquito más y dice, bueno, vamos a ponerle oposición. Bueno, lo ideal sería que si quiere ser opositor, van a tener que tratar de que sean muchos los votos para poder tener una oposición que mantenga el veto, porque si no estamos en lo mismo. Yo consulto usted, a mí me parece eso, igual yo consulto. No es un vetador serial como lo fue alguna vez Macri en Capital. No. Son algunos temas puntuales. Es más, a veces en algunas ordenanzas que creemos que hemos hecho algún esfuerzo como para estirar los límites y en donde uno puede esperar que haga uso del veto, no lo hace. O sea que no puedo decir que es un vetador serial, aunque sí puedo decir que no es un contestador serial de pedido de informe. Estamos hablando de en el transcurso del año, está bien, hay muchos que son repetidos, pero precisamente por una respuesta, estamos hablando desde el inicio de que hemos presentado proyectos, más de cerca de 300 pedidos de informe. La cantidad no importa. Es decir, no, yo creo que ya estamos haciendo un abuso en el uso del número. Seis en el año. Seis es lo que va del 2001. ¿Sí? Del 2003, perdón, que ellos están desde el 2003. Seis pedidos de informe. Pero de todas maneras, no creemos haber traicionado. Nada que él haya contestado algo como para que entendamos o podamos justificar, o al menos si no entender, su posición. Pero de todas maneras, hoy hablábamos del término esperanza. Hay un nuevo año legislativo, un nuevo año para la participación, para el trabajo mancomunado, para el consenso, y es un año más para la esperanza. Probablemente en este año, esperemos, tengamos algún tipo de respuesta, si bien a lo mejor no sistemática, bueno, de acuerdo a algún criterio, en algún momento alguna respuesta espero que tengamos. Damián Rolando, ¿qué le pareció, siguiendo con lo que sucedió ayer en la apertura de las sesiones, lo que planteó el intendente con respecto a este año y algunas ordenanzas, como por ejemplo iniciativa popular, consulta popular, revocatoria? Se viene una consulta por el tema del traslado a cárcel de Devoto a Marcos Paz para que decida el pueblo qué quiere hacer con el tema, sí o no.
¿Cuál es la opinión? ¿Lo estuvieron ya conversando en el bloque? No, porque si bien lo habíamos escuchado en algún momento esta intención del intendente, no lo habíamos visto que fuera tan fuerte como para que iba a ser presentado. Igual no fue presentado todavía, no sabemos a qué se está limitando o qué es lo que se pretende. Con respecto a la primera parte, lo que es la compulsa, lo que es la consulta popular, todo eso, siempre a mí me enseñaron en esa época la instrucción cívica, ERSA se llamaba en otro momento, Estudio de la Realidad Social Argentina, Educación Cívica, bueno, sea como sea, que el ciudadano participa de la vida política a través de los partidos políticos, a través del voto y a través de estas consultas populares. Entonces, bendigo y celebro que se puedan hacer para muchas más cosas de las que nosotros imaginamos. ¿Qué fácil sería para un legislador si cada uno de los aspectos que va a legislar tuviera el respaldo, la base, el sustento de la mayoría, al menos expresada? Algo impráctico, porque no podríamos cada vez que hay una ordenanza hacer una consulta. Para eso está la representatividad, la delegación, el mandato. Pero para temas fuertes. Pero temas fuertes me parece importante. Claro. Respecto a lo del revocatorio, no sé a qué se está refiriendo. Si lo que se está refiriendo es a algo que el Consejo Deliberante expresó, yo lo que espero es que también estén los decretos del Departamento Ejecutivo. Para que la gente pueda expresarse respecto a un decreto o una ordenanza del Departamento Ejecutivo. Pero de todas maneras, lo que yo creo que es muy difícil manejar acá es si alguien, tanto sea el Departamento Ejecutivo como el Deliberativo, no se siente que no es capaz de ser representante. Y eso sería otro tema, que en realidad más que explicarlo legalmente, habría que explicarlo psicológicamente. Si alguien está inhibido a cumplir una representatividad que el pueblo a través de un voto emite y manda, ¿no? Nosotros recibimos un mandato. Sí, creo que el revocatorio igual es por un tema de firmas, ¿no? Está bien, pero digamos, porque hay algo constitucional, hay algo previo en donde dicen, este señor es representante, por eso necesita tanta cantidad de votos para que sea representante proporcional en el resto, y ahora lo que tenemos que ver, porque precisamente no tenemos el texto, entonces yo estoy diciendo de acuerdo a las palabras que dice ese enunciado. Si ese representante, yo puedo decir que no es mi representante fuera de un acto eleccionario, o no, o no me siento identificado con lo que él eligió. Eso es otro tema que tenemos que ver el texto para poder... Por supuesto. Pero en principio la primera parte me pareció buenísima, excelente. Y sistematizarlo y ponerlo como forma de gobierno me parece buenísimo. Y con respecto, también planteó que va a enviar una ordenanza para modificar el código de contravencional municipal con respecto a los delitos informáticos. Sí, yo me acuerdo en una época, hablaba, digamos, se dice como un refrán, al loco hay que correrlo por lo que dispara. Y yo creo que a este mundo loco hay que correrlo por lo que dispara. Hay que seguirlo. El tema es que a veces va muy rápido. Y nosotros no podemos estar de atrás con un marco legal que nos garantice prever las consecuencias. Porque no prevemos los efectos. Entonces no podemos prever lo judicial o legal o el marco que necesita o el aporte que puede hacer el Departamento Deliberativo. Así que si hay antecedentes, como el intendente hacía referencia, que puedan servirnos, bueno, bendito sea Dios, y estaremos intentando aterrizarlo en nuestra comunidad de manera de que haya garantías para los usuarios de las redes. Uno de los temas, recuerdo que ustedes lo han tratado con una conferencia en Marcos Paz, con gente ligada a esa situación, me refiero al grooming. Sí, sin duda, eso es un delito informático con implicancias muy difíciles de revertir. Una vez que está hecho el desastre, el daño es claro. Entonces, por eso sí, todo lo que sea prever cualquier tipo de delito me parece buenísimo. Y lo informático hoy en día ocupa una gran parte de la actividad de cualquier comunidad. Así que me parece que más que una... más que una posibilidad de hacerlo, es un derecho que la gente tiene y por lo tanto para nosotros se convierte en una obligación poder darle una respuesta desde el Consejo Deliberante, ¿no? Ha repicado en el Consejo todos los temas. Todos los temas repican, desde el menos significante hasta el más trascendente. Este,
con la importancia que tiene, no podría quedar de lado. Eso sí. Damián Rolando, nos quedan algunos minutitos y quiero consultarte porque el mapa no nacional y provincial está el rojo vivo. Tuvimos paro del Banco Provincia 2 días por esta cuestión de la modificación de la jubilación de sus trabajadores. Ahora mañana hay paro docente, el viernes hay paro nacional bancario. Digo, es un mapa demasiado complicado. ¿Le crees al gobierno cuando dice que vamos por el buen camino? No, me cuesta mucho imaginarme que mis marcos de los anteojos sean blancos, digamos. Claro, claro. O sea, tengo que hacer un esfuerzo, una imaginación muy grande poner al servicio de esto para darme cuenta de que no nos estamos dando el paso al vacío, digamos. Me jubilé el 1 de febrero. Ajá. Como docente. Sí. Y hoy estaba mirando en algunos grupos de los que todavía participo una decisión muy importante de manifestarse. Sí, claro. Digamos, la primera incoherencia es cuando María Eugenia Vidal fue consultada respecto a cuánto tendría que estar cobrando y hablaban de 40.000 pesos. Y ahora su propuesta en reiteradas oportunidades, cada vez que se reunió con los gremios, fue del 15%, un 7% retroactivo enero, 4 a mitad de año y 4 al final. Entonces, yo creo que realmente... y ahora aumentaron otra propuesta que es a 2.500 pesos anual, dividido eso en las 12 cuotas, de material pedagógico, material didáctico. Sí. O sea, realmente yo creo que es, tanto a nivel nacional como provincial, hay una insensibilidad muy manifiesta. Es decir... la necesidad de la gente va en avión y sus respuestas van en tortuga. Es decir, tampoco la siguen. No es que nosotros tengamos algún tipo de convencimiento que es una cuestión de velocidad. No, es una cuestión de dirección. Sí, claro. Hay otro criterio. Yo siempre digo que lo que lo encumbró al presidente Macri es lo que nos está causando estos efectos. Es decir, lo que lo enalteció es lo que lo rebaja, porque algunos admiraban su capacidad de ejecutividad, de acción a través de la empresa, y lo que pretendían algunos es que esto lo aplique en el gobierno. Es una gerencia, ¿no? Claro, bueno. Es una gerencia. Escúchame, hoy nos está pasando esto. Claro, nosotros claro. somos miembros de una empresa en la cual los números se cumplen a rajatabla y traiga las consecuencias que traiga. Y si hay que echar a tales, lo echamos, y si hay que echar a tales. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para imaginarse que vamos por el camino correcto, de que la inflación ahora no miente el INDEC y los resultados son realmente los que nos estamos diciendo. Uno va y ve lo que salen las cosas cada vez que se acerca algún mostrador. Claro. Entonces, es una cuestión de fe. Llega la tarifa, te agarra escalofrío, ¿no? Pero de tanto de la luz, el gas, lo que se ocurra, digamos. Sí. No, por eso creo que hay una... Realmente, bueno, el ejemplo nuestro lo vemos a través de lo que es el sistema educativo. Se han cerrado algunos servicios, se pretenden reabrir desde otra manera. O sea, no entendemos. Si la idea era bajar el costo político, el uso de lo que son los servicios políticos que presta la provincia, en realidad lo que está haciendo es cambiar. O sea, a esto le llamo otra cosa, lo transforma. ¿Y por qué no sigue con lo que está? Si los mismos docentes van a ser los que van a ir, algunos que puedan llegar a ir, no sé. Imagínese, cada vez que me llega algún servicio a mí, antes de abrir la boleta, me persigue. Imagínese. Damián, la verdad, un placer tenerte acá en Los Protagonistas. Ya seguramente en el transcurso del año vamos a seguir charlando de esto que tanto nos gusta, que es la política, y además del Consejo, buscar, por supuesto, las soluciones para que el vecino viva mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar... siempre en el Consejo Deliberante. Yo quiero decirle a la audiencia que una de las cosas que más nos interesa es que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo en el Consejo Deliberante. Y el canal por el cual podemos comunicarnos, a veces, o la mayoría de las veces, me animaría a decir que así siempre, el único que está presente es vos, entonces...
quiero agradecerte ese compromiso y decir a la gente que él tiene un compromiso con la cosa pública muy grande, que a nosotros como representantes del pueblo nos hace bien y creemos que es vital en el crecimiento de la comunidad de Marcos Paz. Por eso, gracias a vos. No, y bueno, es muy importante estar en tu programa para lo que guste. Gracias, Vamos a una pequeña pausa y acá pasan todas las voces. Estuvo el Frente Renovador y ahora vamos a estar con Verónica Casco del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Ya volvemos. Consultorio oftalmológico, doctora Oliataguerre Lucía. Oftalmología en general e infantil. Días de atención, lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 12:30 y de 15 a 19 horas. Turnos llamando al 477-1195. Doctora Oliataguerre Lucía, en Leandro N. Alén, 283, frente al Hospital Municipal de Marcos Paz. Doctora Oliataguerre Lucía. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleitate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Carnicería de lo nuestro, lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro, lo mejor. En San Martín, 455. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Es porque estamos viendo la otra mirada. En Canal 4, Marcos Paz, La Otra Mirada. Historias y personajes de Marcos Paz. Curiosidades del mundo. Videoclips, origen de las cosas. Turismo argentino. Jueves, 21:30. En la repetición. Viernes, 13:30. Marcos Paz, La Otra Mirada. Idea y conducción, Rosita Burstein. Te esperan el Marcos Paz. Volvió el 22. Sí, frutas y verduras el 22. Como siempre, en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas a 21:30 horas. Abierto todo el día. El 22. Recordá, de Horacio Aragona. Promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos, blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. William Sport, ya un clásico en Marcos Paz, ofreciendo calidad y buen precio. Prendas para vestir a toda la familia, talles estándar, especiales y súper especiales. Todas las tarjetas. Recordá, a
Ahora William Sport en Sarmiento 2186. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. No te quedes sin saber. En Canal 4, Marcos Paz, no te quedes sin saber. Programa de interés general, con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Estreno martes 21:30 y en la repetición miércoles 13:30 horas. No te quedes sin saber. Idea y conducción Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. Continuamos en Los Protagonistas, pasaron 33 minutos de las 18, estamos en vivo como todos los miércoles por la pantalla de la TV pública. Y estamos, usted está viendo aquí, con la presidenta del bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, estamos hablando de Verónica Casco. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Arrancó el Consejo Deliberante. En realidad, como me decía ayer Mateo, no arrancamos porque tuvimos un veranito donde hubo más sesiones Bastante intenso. Estamos hablando de sesiones extraordinarias, algunas llamadas por la oposición, otras por el oficialismo. Como decíamos con Damián Rolando, algunos temas realmente de coletazos nacionales, pero que pegan acá, ¿no? Sí, coletazos nacionales y de la provincia. Sí, claro. Fundamentalmente en la cuestión educativa, que bueno, nosotros vos estabas recién comentando, lo último que comentaron con Toby fue ese tema, ha venido pegando muy fuerte. Nosotros sacamos la conclusión de que no es improvisación o inexperiencia, sino una especie de estrategia de confusión por la cual se dice, se desdice, la normativa es una, es otra, se superpone, se contradice, van más adelante, van para atrás. Y en todo ese revoleo se está discutiendo la paritaria, no se está llegando a un acuerdo. Y bueno, hay varias cosas. Ahora para la semana que pasó fue muy duro el tema del cierre del CAP del IPS. Claro. Ahora también vamos a hacer una presentación por el cierre de la oficina de FEMEVA. Porque, bueno, mínimamente queremos saber qué es lo que está pasando y si están garantizando la atención de los afiliados de IOMA que se atienden ahí para hacer autorizaciones, que bueno, la explicación hasta ahora es que cada vez más el trámite es con el postnet, o sea que las autorizaciones las hace el propio prestador, pero bueno, quedan cosas para hacer. Quedan cosas y gente de calle, ¿no? Cuando se cierra. Aparentemente los han trasladado, bueno, había dos personas. Bueno, estamos en esas averiguaciones, pero el contexto general, desde el punto de vista de la nación y de la provincia, es más o menos el mismo rumbo, a pesar de que María Eugenia Vidal goza de una mayor aceptación, aparentemente, que el propio presidente, viene muy duro con el recorte, Yo solo consulté al intendente y le digo, en definitiva, daría toda la impresión, ¿no?, que es un lobo con piel de cordero, porque está actuando de un modo, el bachillerato adultos, las escuelas que están cerrando y que han cerrado en el Delta. Hay algo que es claro, que Macri es Vidal, y Vidal es Macri. Ahora, ambos dos, cuando las papas queman, no aparecen en público. Ante las situaciones más conflictivas se guardan. Y acá, bueno, uno de los proyectos que ingresa de nuestro bloque tiene que ver con reconocimiento a las víctimas del ARA San Juan. Eso para mañana jueves. Claro, como ingreso para mañana, para la primera para la primera ordinaria, porque buena iniciativa del compañero Guardia, porque no está claro y es cada vez más sospechoso qué es lo que haya pasado allí. Y el silencio, la indiferencia por parte del gobierno demuestra una insensibilidad que es general. Hoy todos sabemos que estuvo
Luis Caputo en el... Terrible, ¿vio cómo terminó todo? Terminó de una manera horrenda. Yo creo que fue eso el papelito, una estrategia para romper la sesión. Sí, sí, la verdad Gabriela creo que le entró. Pero sí es cierto que verlo a él sonreír mientras... No, te sacan de 15. Realmente cuando de lo que se estaba hablando es de algo... gravísimo, porque el meollo del asunto en esta política económica es el endeudamiento y la fuga y la evasión. Sí, claro. Entonces, evidentemente los tipos no se lo toman en serio porque para ellos en algún punto es un juego. Lo único serio es que se la llevan toda, digamos, y se la llevan ellos. Y se la llevan afuera. Pero pareciera que la cuestión de las instituciones son como escollos a sortear, digamos. El hecho de que haya que ir a rendir cuentas al Congreso para ellos es como una especie de cosa de la que si zafamos mejor y es una especie de juego. Lamentablemente eso implica un rumbo económico que es un rumbo de colisión, digamos. Yo lo he dicho acá varias veces y cada vez se define más en ese sentido. Hablaste de la sesión de este jueves, ¿no? Y tengo entendido que los primeros dos temas que se van a tratar tienen que ver con dos vetos del intendente. Sí, nosotros aprobamos el año pasado una impositiva fiscal con un incremento de los bastante antipático de las tasas municipales, que por supuesto nunca caen bien, pero también... El intendente informó para todo el año pasado un incremento en la cobrabilidad de las tasas, así que el contexto en que esto se da es en este contexto de recorte y de ajuste que decimos por parte de la provincia, que la decisión política del intendente ha sido sostener el estado presente, como lo vino a confirmar en su mensaje de inicio de las sesiones, que hacía necesario este incremento de las tasas. A esto, desde la oposición, digamos, se planteó una iniciativa y se juntó toda la oposición para revertir este incremento y retrotraer, digamos, la situación. Esta ordenanza, ellos como tienen mayoría, nosotros somos la primera minoría, toda la oposición unida logró esto y que trajo como consecuencia un veto. Nosotros le explicamos en ese momento que se sostenía en el hecho de que ellos no decían de dónde iban a sacar los 28 millones que implicaba el costo fiscal de de retrotraer las tasas y que bueno, en ese sentido se vetaba esta iniciativa. El veto, el trámite parlamentario del veto es que se tiene que... rechazar con 2/3. Es decir, el veto viene al Consejo Deliberante y con 2/3 de los concejales se puede revertir otra vez la situación, es decir, dejar sin efecto el veto. Ajá. Esto, matemática parlamentaria, no tienen los 2/3. Si no se daba lo del veto, si se volvía atrás, creo que manifestó usted. ¿Habría como una desfinanciación del municipio? ¿Se buscó eso con esa situación? Mira, en el juego, yo para no caer en teorías conspirativas, en el juego democrático existe el derecho de la oposición a presentar, a oponerse y también es perfectamente legal y legítimo el recurso del veto. Sí, sí. En ese tira y afloje, obviamente, el Departamento Ejecutivo tiene un proyecto de presupuesto, una planificación de gastos para el año 2018 y una planificación de recursos para poder sostener esos gastos. Lo que nosotros habíamos dicho era que había algunos ítems que estaban siendo fuertemente recortados por parte de la provincia y que eso hacía necesario el aumento de las tasas. Para poder cumplir con ese presupuesto, con esas metas, para el año 2018 era necesario ese esquema impositivo. Entonces, evidentemente era como empujarlo al recorte.
¿Alguna presentación de oposición que habían manifestado que iban a hacer? Porque ellos entendían que era como anticonstitucional lo del impuesto vial. No, no hicieron ninguna presentación, que yo sepa, uh-huh. en el ámbito de la justicia. Uh-huh. El tema de la tasa vial son 25 centavos que sí. se toman, que se cobran. Sí, sí. En el momento de uno llenar el tanque sí. de, con combustibles sí. líquidos o con gas natural comprimido. Que fue una tasa que nosotros la vinimos postergando uh-huh. año tras año y en este contexto sí. justificado por lo mismo, digamos, sí, sí, por esta sí. situación de recorte en donde el fondo educativo se había visto como restringido, el fondo de seguridad sí, sí, sí. cortado, entonces es como un recurso de defensa, digamos, de las sí, arcas sí. municipales. Ajá. Por eso se sigue sosteniendo. Ahora, presentación judicial, que yo sepa, no. Si hubiese sí. una decisión judicial, obviamente sí. esto se va a ser acatado o tendrá sí, que ser sí, acatado sí. por el Ejecutivo. Y hubo, porque en algún momento hasta se planteó, ¿no?, que cuando un vecino de Marcos Paz, en vez de usar o llenar su tanque aquí en Marcos Paz y voy a ir a otro lado por el tema de impuestos. ¿Hubo una baja en la venta de combustible? No he preguntado, pero tampoco, sí. No lo he chequeado, no, pero tampoco he escuchado que lo hayan manifestado los dueños de estaciones de servicio. Yo cargo también sí. nafta sí, en sí, el claro. auto y no ha sido algo que se ha notado porque claramente fue totalmente superado por el incremento sí, de los claro, costos de la nafta. Claro. Digamos, lo que nos están sacudiendo con las tarifas, claro. como ustedes comentaban en el bloque anterior, es realmente catastrófico. Bueno, esto y es lo que planteaban ustedes también de los otros bloques, particularmente de Cambiemos, ¿no? Que discutían y buscaron no derogar la impositiva fiscal, ¿no? Y no hablan, ¿no?, de los tarifazos que tenemos permanentemente. Lo que pasa es que ellos en ese momento estaban en una línea argumental que decía que legislaban para el pueblo, sí, que habían sí. sido elegidos por uh-huh. los ciudadanos sí, de Marcos sí. Paz y que entonces las políticas nacionales no estaban en nuestras sí, manos. Sí, sí. Pero eso es algo un argumento de muy corto camino. Bueno, digo, para que se entienda un poquito más, todo lo vivimos en carne propia, ¿no? Yo qué sé, yo estaba pagando 200 pesos de gas y me empezó a venir 900, sí. ¿no? Pero el día de ayer... Y está zafando. Claro, totalmente, hay gente que paga mucho más. Sí. En el día de ayer hablamos con Adrián de Empresa Rufat. Ajá. ¿No? Esta empresa de chocolate. Que tenía 80 mil pesos de 86, luz. 86 mil pesos de luz, es imposible, ¿no? Estaban pagando 7 mil, 8 mil, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que la política sí. monetarista liberal sí. que llevan adelante implica el enfriamiento de la economía. Es decir, cuanto menos plata claro. tenga la gente en el bolsillo, mejor para frenar los precios. Y esto se logra con paritarias a la baja, como estamos claro. discutiendo ahora, que y pase del 15. Desalentando el consumo, impulsando sí. la importación, sí. o sea, bajando los precios a partir de sí, la importación, sí, sí. y eso implica desempleo, pero es un esquema ya conocido por todos y que sabemos cómo termina. La cuestión es de qué manera se le puede poner un freno. Sé que en algunos municipios, sobre todo los que están afectados por las cooperativas de electricidad, sí. están impulsando concejales de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, iniciativas de solicitud de congelamiento de tarifas. Claro, claro. En algunos lugares, el otro día estaban comentando una de estas personas especializadas en el tema de consumo, que la provincia de Santa Fe sí. Ha sido la más castigada con el tema de el tarifazo de luz. En Córdoba sé que está muy claro. complicada también la situación. Y bueno, nosotros lo vemos todos los días. Sí, y lo que más alerta uh-huh. al municipio es que necesita tener un respaldo, porque el municipio es la ventanilla, la sí, primera, claro, el primer claro. mostrador donde uh-huh. un vecino o vecina con dificultades tiene para recurrir. Sí. Y cuesta mucho solventar todo lo que se venía sosteniendo, sí. más aquellos huecos que va dejando la provincia y la nación. Sí, sí, sí. Entonces, es posible que desde la provincia de Buenos Aires se utilice miles de millones de pesos del fondo del conurbano uh-huh. para desarrollar obras públicas,
que van a ser muy atractivas desde el punto de vista electoral y de la campaña electoral, pero que van a estar en un contexto de sufrimiento social, de retroceso y de distribución regresiva de la riqueza, que va a ser brutal. Que va a ser brutal. Volvemos un poquito al día martes. ¿No? La apertura de sesión, el discurso del intendente, ¿qué le pareció? Digo, hizo un balance y después planteó algunas cuestiones que ya van a llegar al Consejo para el debate. Sí, ¿no? Esperemos que lleguen. Yo la verdad no las había leído, pero pareció muy interesantes las ideas, sobre todo la cuestión de llevar al plano de la comunidad la consulta acerca de qué hacer con las cárceles, porque es un tema controversial y hay argumentos válidos de los dos lados. Yo con los que no comulgo son con aquellos que se basan en el prejuicio, digamos, en señalar las problemáticas sociales por culpa de la cárcel. Ahí me parece que nos equivocamos. Pero sí es cierto que hay cuestiones que tendrían que tratarse de distinta manera. El municipio Marcos Paz, las autoridades locales fueron ignoradas olímpicamente en función de las necesidades de la capital federal. O sea, parece mentira un centralismo porteño que realmente no se justifica. Entonces salieron, digamos, este gobierno tiene mucho, todos los gobiernos tienen mucho de mediático porque hay que comunicar, pero es una cáscara vacía en todo. Lo único concreto que hay es, como decíamos al principio, la guita que se fuga a Caputo, la que no trae Aranguren, las offshore de Macri y toda su parentela. Entonces, eso es lo concreto de la economía argentina. Del otro lado, del otro extremo de esa piola, digamos, está el cada vez más necesidades en el pueblo, menos poder adquisitivo, más conflictividad social, porque para cuando los trabajadores formales que pueden ir a una paritaria, que pueden pelear algunas condiciones o algún aumento con distinta suerte, digamos, para cuando empiezan a perder esos trabajadores, los trabajadores informales ya se fueron, se hundieron en la, digamos, por debajo de la línea de la pobreza. Cuesta creer mucho cuando se plantean en estos términos de que la pobreza está bajando, cuando uno entiende que el combo de inflación más tarifas altísimas, más todos los últimos aumentos que hemos tenido, volvió a aumentar el transporte público, el gas, el peaje, digo. Y además cada vez se eleva más el número para no ser pobre. Sí, las estadísticas pueden, viste cómo es, las estadísticas pueden ser analizadas, los números pueden decir una cosa o la otra, dependiendo de quién las interprete. Claramente, el otro día justamente estaba escuchando un análisis de un centro de estudios, no recuerdo el nombre ahora, que decía, el anuncio de Macri respecto del descenso de la pobreza tiene un asidero en que comparan el último trimestre del 2017 con el último trimestre del 2016. Enfocándose en esos dos datos, puede haber una disminución de la pobreza. CEPA. La cuestión, es otro. Otro de dos. Sí, entonces, esta gente había analizado otra información y justamente llegamos con el informe de pobreza a diciembre del 2017 porque el impacto del tarifazo de en marzo recién el aumento menor de los haberes jubilatorios, todo eso ya es impacto en 2018. Entonces podemos hacer el anuncio en 2017, digamos, si cortamos en diciembre de 2017, que la pobreza descendió. Pero eso se contrapone con la, como vos decís, con la experiencia cotidiana, porque además el aumento de las tarifas, el aumento de los precios, tiene un impacto mucho mayor cuanto menores sean los recursos, los menores los ingresos, obviamente, porque los sectores de menores ingresos invierten mayor proporción de sus ingresos en bienes de la canasta básica y no tienen la capacidad de ahorro, digamos. Entonces, hay sectores de la clase media más o menos acomodada que todavía tiene un colchón y son los 2.400.000 que se fueron a la costa. O sea, no quiere decir que esté todo mal todavía, pero lo que decía Toby recién, el rumbo es el problema. Sí,
Sí, claro. El rumbo es el problema, porque yo te puedo discutir los bolsos de López, todos los que estén presos o dejados de estar presos, te lo puedo discutir, pero lo que no pueden sostener, defender con argumentos, es este rumbo. Y así nosotros tuvimos la deserción del bloque completo de Cambiemos. Sí, claro, el tema de la cárcel. Cuando se habló del tema de la cárcel, porque creo que no pueden dar la cara. Si ellos se escudan detrás de que los maltrataron, que los lapidaron y qué sé yo cuántas. ¿Pasó algo de eso? No, ellos se refieren a la reunión, a cuando la sesión anterior, cuando fue la cuestión del Banco Provincia, y del bachillerato de adultos, que eran dos temas que estaban en la en el apogeo en ese momento, y los interesados muy movilizados fueron al Consejo Deliberante. Ellos llegaron sobre la hora y la hora pasadita, y se encontraron con que había mucha gente, con que el espacio era estrecho, con que les habían usado una silla, y después hubo gente, hubo cánticos que el presidente enseguida intentó que se bajara, es decir, nadie los tenía del verano, exactamente, que nadie los tiene de punto, nadie los maltrató, ellos creo que se maltratan solos. Te hago la última consulta, porque casi el único tema en el cual fue crítico con respecto al discurso del intendente, Toby, digo, cuando hablamos Rolando, de Toby, también Rolando, con respecto, dice, no habló nada de los pedidos de informe, que son muchísimos y se contestaron muy pocos. Sí, pedidos de informes hay siempre. Algunos se contestan, muchos no se contestan y otros sí. Es una prerrogativa del Departamento Ejecutivo. Algunas veces nosotros, cuando disponemos de la información, contestamos a los colegas lo que sabemos, la información que tenemos. Sí, sí, sí. Son formas de manejarse, digamos, está dentro de los derechos del Departamento Ejecutivo contestarlos o no. Estos pedidos de informes se leen, se les da lectura y por lo tanto se hacen públicos. Si vamos a Salman, Salman no contestaba a ninguno tampoco. Digamos, bueno, porque Toby por ahí no puede ser consuelo. No lo puede defender. No, pero era un compañero de bancada. Lo de Enrique Salman, que sucedió mismo, pero igualmente me parece que digo, ahí yo me pongo en abogado del diablo y me parece que debería haber una contestación mayor. Sí, puede mayor, ser, ¿no? puede ser. A veces se preguntan cosas con mala intención o digamos, bueno, depende también. Se puede contestar, con mala intención, pero explicar. Sí, pero ahí ya no depende de nosotros, depende de la decisión del intendente. Ahí está. Verónica Casco, muchísimas gracias. Nos vamos a ver, por supuesto, mañana jueves en la primera sesión ordinaria del Consejo de Deliberante. Sí, inicia el periodo ordinario exactamente de 20 a 20:30. Esperamos que estar todos. Vos seguro que vas a estar. Y bueno, siempre invitamos a los vecinos que estén presentes. Mañana vamos a hacer algún comentario seguro sobre el tema del IPS. Ahí está. Y bueno, y otros temas. Que va a haber, me parece importante, novedades mañana a la mañana. Con respecto al IPS, sí, ¿no? Hay algún anuncio local. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Bernardo. Gracias por invitarnos. Qué programa, qué lindo. Cómo me gusta, hablar de política, ¿no? Y que pasen todas las voces aquí, como siempre lo hacemos en los protagonistas. Yo cuando le decía, no pasa alguna, es porque el otro día a un grupo de no jóvenes, viene, si te gusta la política, no tenés retorno. La reunión de Bodego. O sea, una vez, hermoso. ¿La pasaron bien? La verdad que todos los chicos jóvenes que quieran interesarse en participar, ahí está. El sábado a las 17 horas, otra vez en el Bodegón. Sí, ¿en el Bodegón también? Sí, de nuevo. Perfecto. Ahí estarán seguramente los jóvenes. Y mañana, paro y movilización de todos los gremios docentes, estatales, movilización a La Plata, todos los estatales, docentes, incluidos los docentes, que hoy no hubo acuerdo. El viernes la cosa los está bancos. Complicada. El viernes los bancos están y muy todavía caldeada. Todavía no tenemos noticia de Lula. ¿Tienen noticia usted? No. Nada. Todavía no sabemos, porque dicen que hoy era el día de. Definitorio, para y saber que él está. Si en el sindicato, rodeado de sus, bueno, se de sus compañeros. Cortita, se vio un 17 de octubre brasileña, si Lula va por eso. Y yo, no estoy en Brasil, pero sé que hubo manifestaciones también en contra de Lula. Sí, sí. Pero a mí me parece que no tienen mucho margen, porque ¿quién sería el líder de la derecha que pudiera contrarrestarlo? Sí. Como que están. Yo espero realmente que no pase a mayores, porque puede llegar a ser un conflicto social muy grave. Sí. La situación está complicada en Brasil y realmente Lula es un dirigente, un líder
de aquellos, sí, sí, que puede llevar adelante una política como la que nos gusta. Ahí está, gracias. Gracias a vos. Muy bien, nos vamos, ha sido todo por hoy. Nos encontramos dentro de una semana para ser los protagonistas. Quédese en la TV pública, ya llega Punto Panorámico.